Lo que yo hago es recabar los datos de todas las personas que se acercan a la oficina, ya sea a la nuestra o también a las de Cierra la Ventana. Se arma una base de datos que está basada justamente en el Registro Único de Casos, que es un sistema que se baja desde el Ministerio, que todavía no tenemos el sistema digital, pero lo que usamos es, serían los mismos campos, los completamos con la información de las personas. Ahí se completa la información sociodemográfica de la persona que denuncia, los detalles del hecho y los detalles de la persona agresora. Lo que yo hice fue sacar las cosas más importantes que nos parecían a nosotras como equipo que lo evaluamos para comunicarle a la sociedad y que nos sirven también para evaluar la situación y de ahí qué trabajo de prevención hacer o cómo abordar la temática. Bueno, lo que ven en los gráficos son generalmente los tipos de violencia, que generalmente se confunde con las modalidades, que ahora también se sumó eso porque hay diferentes modalidades. Todo lo que recibíamos a partir de enero se enmarcaba más en lo que es la violencia doméstica y ahora empezaron a aparecer otras denuncias de violencia laboral o violencia en espacios públicos, por ejemplo el acoso callejero. Bueno, y después los tipos de violencias se ven casi todas plasmadas en el gráfico. Por ahí las que más porcentaje tienen en los gráficos son la psicológica y la física. La física por ahí es la más visible, pero la psicológica creemos que es a veces hasta la más dañina, por así decirlo, porque hasta en el momento que las personas salen de la situación siguen generando daño en la persona o en cómo se vinculan, entonces nos parecía súper importante que se visualice. También en el gráfico aparece vínculo con la PEA. PEA significa persona que ejerce agresión. Y queríamos resaltar esto de que no siempre es tu pareja, puede ser tu expareja, puede ser un familiar, un hermano, un tío que ejerza violencia contra vos. También aparecía, bueno, en el caso de violencia laboral, el jefe o un desconocido en caso de acoso callejero. Esas cositas se fueron sumando. Y después no me acuerdo de qué más habíamos hablado. Y hoy decía Daniela que algunos aparecieron como algunos temas nuevos de violencia, ¿algunos ya los has nombrado o te faltaría alguno? No, por ahí también destacar lo que es violencia digital, esto de la viralización de fotos o de cosas que pertenecen a la intimidad de la persona. También la violencia sexual, que por ahí muchas veces se limita a lo que es el abuso y generalmente tiene mucho que ver con la integridad sexual de la persona, no solamente un abuso, sino también, no sé, esto de que en la escuela sacamos del closet a un compañero, bueno, eso también atenta con la sexualidad de la persona y también tiene que ver. Por ahí es esto, resaltar que no solamente mujeres sufren violencia de género, sino también personas de la comunidad LGBT. ¿Edades de las personas que, bueno, hacen su denuncia? Tenemos de todas las edades. Por suerte cada vez más mujeres se animan a hablar. Digo mujeres porque es la mayoría del porcentaje de las denuncias que recibimos. Pero por ahí hay muy, muy poca denuncia de personas de adultas mayores, que quizá también tiene mucho que ver con esto cultural que traemos y que nos cuesta desaprender de que hay cosas que no van más y que son violentas. Pero no, hay de todas las edades. Obviamente, nosotras abordamos desde lo que es mayoría de edad, pero de ahí para arriba tenemos de todo. Y a ver, la situación que se va viendo en el día a día, ¿qué es lo que se palpa? Porque digo, en este seguimiento también, más allá de tratar de ayudar a resolver ciertas situaciones, hay toda una lectura también que se puede hacer sobre determinados casos en particular, que bueno, por ahí pueden estar emparentados con otros casos más, digo, hay todo un trabajo de investigación hasta medio fino para ustedes para tratar de poder volcar la ayuda que puedan dar, ¿no? Sí, por ahí lo que nos ayudan las estadísticas es esto, a ver qué puntos de conexión hay entre los casos. Se repite mucho esto de la violencia psicológica, no me animo a decir el 100%, pero el 99% de las personas sufrieron violencia psicológica. Todo esto de la autoestima, del miedo, de no salir a la calle, de no poder hablar, es algo que se repite muchísimo. Y las redes sociales, digamos, en cuanto a lo que es tema de agresión, digo, más allá de que debe haber cuestiones concretas, tal vez físicas, pero digo, las redes sociales a veces son un arma para dañar,
de una u otra manera a otra persona. Sí, efectivamente. Sirve para tantas cosas buenas, pero también para realmente generar mucho daño en otra persona. Sí, tal cual. Por ahí mucho lo que es WhatsApp, que por ahí viste generalmente dejamos nuestro número abierto a cualquier persona, se presta mucho para esto, para continuar con el hostigamiento, o a través de grupos de WhatsApp, viste, hay otra persona que te está agrediendo y sabe todos tus movimientos, puede pasar, sí. ¿Y qué se le puede decir a aquella persona que está viendo la nota y que por ahí está pasando por alguna de estas situaciones que nombraste o que nombró Dani recién y que, bueno, por ahí falta es dar ese pasito, ¿no? Para esto, buscar ayuda. Sí, bueno, principalmente sabemos que no es fácil. Por ahí incitar a la gente a que hable es un poco difícil porque hay veces que no se puede. Lo que sí aseguramos es que nuestro espacio es un espacio seguro, confidencial, que lo que se habla acá no se habla en otro lado. Que bueno, que pueden venir no a denunciar, o sea, yo hablo de denuncia y tomamos también situaciones sin haber denunciado en la comisaría, pero digo que no es necesario venir y exponer tu situación, sino simplemente pedir asesoramiento, ya sea legal o social o lo que sea. Se pueden acercar a consultar o a pedir algún número de teléfono, no hay problema con eso. Cada persona que se acerca, ya te digo, hay una base de datos, pero eso lo manejamos solamente nosotras y nos encargamos de publicar los números en líneas generales. Así que nada, eso, es un espacio seguro para que se puedan acercar. ¿Días y horarios? Ahora estamos trabajando lunes y miércoles por la tarde, de 12 a 18, y martes, jueves y viernes de 8 a 14. Y está el número de guardia que se anda a las 24 horas, que si querés te lo digo, sí. Es 291-5-71-9320.